personas que se tenían investigadas en aquel tiempo ya no están. Si hay agentes disruptores ahí son nuevos y no se tiene mucha claridad sobre el tema. Por lo menos no lo han informado en la reunión de seguridad. Pero hay un plan para hacer una limpia ahí de todo. Por lo pronto ya se les inyectó a todos de COVID. Contra el COVID, perdón. Muchos no se quieren ir a los albergues, ¿ese es el problema? ¿Eh? ¿Muchos no se quieren ir a los albergues o cuál es el problema ahí? ¿El por qué sigue? Está muy claro el asunto. Nosotros, por ejemplo, abrimos 100 espacios en el albergue y se fueron 3 personas. Ellos están en una manifestación esperando que les den asilo político en Estados Unidos y creen que esa es la mejor manera de conseguirlo. No lo es, porque todo eso hasta lo califican los norteamericanos. Entonces, pero son básicamente una manifestación. Si son la mayoría. Muchos de ellos, si son mexicanos. Ya se las he explicado de mil maneras, pero ellos están mal informados por algunas agrupaciones norteamericanas que les sirve eso como una fórmula de presión.